una cara totalmente distinta es la que muestra ahora esta colosal edificación, construida en 1988, donde cuyas bases estructurales son sólidas y de cemento vibrado. Las imágenes evidencian lo que ha hecho la mano del hombre y el tiempo. Rayones, vidrios quebrados, polvo, óxido, estructuras a punto de caer y lo peor, el olvido de la ciudadanía, ya que a su alrededor la vida sigue igual. En el año 1989 ya habrían 196 locales atendiendo. La misma cantidad se encuentran hoy, pero solo 15 son los que atienden. Los demás solo ofrecen papeles pegados en sus ventanales y gran cantidad de polvo. Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, pero para la comunidad es solo el hermoso recuerdo donde en ese mismo lugar se realizaban en sus mejores años eventos masivos para la comunidad y espectáculos con artistas reconocidos. Pero lo que llama la atención son las rejas instaladas en los pasillos desolados de este histórico edificio, donde se puede apreciar en algunos rincones que no se recibe a público hace bastante tiempo. Pero no solo por dentro es donde hay una lucha constante por los escasos propietarios de los locales activos que de alguna manera tratan de salvar este lugar, sino que también por fuera se nota la intervención de delincuentes que aprovechan la oportunidad por las noches para robar. En la actualidad el shopping está funcionando con los locatarios que no han vendido y que arriendan sus puestos. Y estos desconocen a los nuevos propietarios, los que ya han adquirido el 90% de los locales. Una lamentable noticia para un castillo comercial que pide auxilio, pero al parecer nadie lo escucha. Punto que reunió a tiendas como Benetton, Cafarena, Comercial Prat, Petronio, peluquerías, librerías, supermercados, entre muchos más, pero que hoy solo mantiene oficinas, en su mayoría de contabilidad. A pesar de estar ubicado en el punto centro de la ciudad, con excelente acceso y qué decir de la infraestructura, esas no son razones suficientes para que poco a poco se vaya sumergiendo en el olvido de la comunidad y el polvo y óxido se encargue de sepultarlo. Qué lamentables imágenes del famoso shopping center del Pacífico. Vamos a otras noticias.